En Internet se alojan los desechos más insanos de la naturaleza humana. Es aquí donde pedófilos, asesinos y enfermos mentales reflejan lo más oscuro y siniestro de su psique. Imagino que si pregunto la ubicación de dicho material, responderás instantáneamente que en la Deep Web, pero no siempre se encuentra todo ahí. En este video, veremos los 10 videos más perturbadores alojados aquí, en YouTube. Descuida, no tienen ni sexo explícito, ni gore, ni screamers, solo material perturbador que si en sí no espanta, te deja con mil ideas en la mente. Sin más que decir, disfruta del video. El video 333-333-333, o más conocido como el incidente Wyoming, muestra una transición muy burda. Supuestamente, muestra cómo un hacker se infiltró en una señal televisiva. Hoy en día, muchas personas han recreado este video y han hecho otros de la misma naturaleza. Si quieres ver el video original, busca el link en la descripción. Y si quieres más detalles del caso, dale clic al globo que te redireccionará a otro video. Este video es mío y está enfocado en este tema. Imagino que todos conocen esta imagen, pues se volvió todo un meme. ¿Pero realmente conocen su origen? Bedfellows es un corto de terror donde se muestra una mujer acostada al lado de su aparente marido, pero más tarde se da cuenta de que su esposo no se encontraba en casa, pues salió a caminar un rato. Lejos de otro puesto, es colocado en un lugar tan bajo, pues utilizó un pequeño screamer al final, y lejos de perturbador, lo clasificaría más bien como escalofriantemente interesante. Este video no muestra screamers, ni siquiera muestra una temática de terror directa, pero esto lo vuelve mucho más perturbador. En el video, una niña se encuentra frente a un lápiz, el cual cuenta con una sonrisa demasiado bizarra, y si eso no es suficiente, de fondo podemos presenciar una melodía muy perturbadora. A lo largo del video, se nos muestra que dicho lápiz posee la característica de volver realidad lo que dibuja, pero a mi entendimiento, comienza a manipular a la chica, y finalmente, el lápiz logra su escalofriante cometido, sonriendo macabramente. Sin duda, es un video por lo más perturbador. Este video es muy rebuscado, pues muestra una canción muy perturbadora junto a imágenes sin sentido en las que principalmente observamos un conejo. El video parece ser serbio o ruso y realmente no poseo mucha información de él, ni siquiera he encontrado su link o nombre verdadero. Te exhorto a investigarlo y compartírmelo si gustas. Obedece a la Morsa es un clásico de por allá del 2006 o del 2007. Su viralidad remonta desde los inicios de YouTube, y si eres de los mayores en mi audiencia, sé que en determinado momento penetró tu subconsciente y lo hizo añicos. En el video vemos a un hombre raquítico bailando un poco de ballet, y aunque se mencionó satanismo, artimañas Illuminati y demás, tengo que decirte que se trata de un video muy normal sobre un transvesti con polio, el cual ultrajó un sujeto cualquiera y lo modificó hasta el punto de dejarlo así. Quizás los más veteranos en mi canal hayan visto mi muy antiguo video, Marosa Aka, el video más perturbador no censurado de YouTube. Puedes mirarlo al pinchar este globo. Este video es una producción musical creada por el grupo coreano Maruosa, y en él podemos ver cómo esqueletos, músculos y fetos danzan y danzan sin parar, mostrando destellos demasiado epilépticos y fulminando con un sujeto siniestro al final, el cual ríe sin cesar. En este puesto empatan dos videos de Maruosa, Maruosa Aka, que es el que acabo de mencionar, y Maruosa Muscle Spark. Puedes buscar el link en la descripción de este video. ¿Te gusta Shrek o alguno de sus personajes? Te aseguro que después de ver este video, eso va a cambiar. En este corto, vemos a un joven que posee una fascinación absoluta por el personaje, y en un momento, Shrek se aparece y sostiene relaciones homosexuales. No te preocupes, esto no es explícito.
Lo más perturbador es el concepto que se maneja de Shrek, pues aparece de la nada, hace gestos perturbadores y la frase "Shrek es vida, Shrek es amor" no da buena espina. Por último, ¿quieres saber qué pasa con el padre del joven? Ve el final del video por ti mismo. En sí, este no es un video propio de YouTube, sin embargo, ha tenido su auge en este nuevo milenio gracias a él. Begotten es una película demasiado perturbadora, considerada una obra de arte para muchos. Sus tomas y fotografías son capaces de dañar las mentes más fuertes. La película narra el nacimiento y vida de un dios. En la descripción del video te dejaré el link de la película, pero no te preocupes, como dura cerca de una hora, si solo quieres ver lo perturbador, ve 2 minutos y no te perderás de gran cosa. Todo comienza en un sótano muy oscuro. Vemos a una mujer un poco mayor amordazada, implorando piedad. Al principio creerás que es un simple video gore, pero lo más bizarro comienza cuando vemos al artífice del secuestro, un ser enmascarado que camina en 4 patas, el cual dista por lejos de ser un ser humano. A ciencia cierta, no sé si se trate de una película, pero en internet hay varios videos con esta extraña criatura de protagonista, y a su vez decenas y decenas de parodias. Si crees que lo visto anteriormente es suficiente, espera el primer puesto. Primeramente, tengo que mencionar que este video se considera maldito, y si eso no es suficiente, si te dedicas a verlo, notarás que el protagonista es ni más ni menos que un payaso de juguete. Evil Ed, The Haunted, es un video demasiado perturbador, donde vemos un muñeco riendo y burlándose, con una música de fondo infantil, que lejos de aminorar el temor, potencializa esas risas que poco a poco van transformándose de risas infantiles traviesas a risas adultas diabólicas. Para concluir, puedo decir que aunque es posible que casi la mitad de estos videos hayan sido creados precisamente para perturbar, eso no les resta mérito alguno, y solo queda mencionar que el ser humano es una especie muy interesante, pues nuestro subconsciente es un misterio y quizás nunca sepamos qué pasaba por las mentes de estos individuos a la hora de hacer estas obras. Si el video fue de tu agrado, comparte, dale like y comenta. Como es obvio, quizás me faltaron muchos videos que tú conozcas, eso está muy bien, pero sería imposible mencionarlos todos, y eso traería la posibilidad de subir una futura segunda parte. Si sabes de alguno, pon el título en mi caja de comentarios. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que me estés viendo. Gracias.